a la final de la Copa del Mundo, como lo vaticinó Kimberly Armengol, derrotando 2-1 a Inglaterra. Nos enlazamos hasta Moscú, donde está el señor Gabriel Guzmán, quien tiene todos los pormenores de este emocionante encuentro. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. ¿Cómo estás, Gerardo? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a todo el público que nos sigue a través de la señal de Excelsior Televisión. A las afueras del estadio Luzhniki, como podrán ver, aquí todavía sigue saliendo personal de los medios de comunicación, de seguridad, de limpieza, etcétera. Después de lo que ha sido este partido de semifinales, el segundo, donde Croacia, como tú lo sabrás, como lo habrás dicho, ha dado la sorpresa en esta Copa del Mundo, llegando hasta la fase final, hasta el último partido, el partido por el título, donde se estará enfrentando a la selección francesa. Comenzó ganando Inglaterra, es el segundo equipo que se va al descanso y no termina ganando la serie, y posteriormente ya en el segundo tiempo vino Iván Perisic, vino Mario Mandzukic para darle el triunfo a estos croatas que han hecho historia este día aquí en Moscú, su primera final en la historia. La verdad que estos jugadores ya pusieron su nombre en la historia, por supuesto, de la selección y del país, que hoy sin duda estará de fiesta. Yo regreso con ustedes al estudio, les mando un fuerte abrazo desde Rusia, donde ha quedado definida la final entre Francia y los croatas. Muchas gracias, Gabriel. Y